Estrella Damm les ha ofrecido la retransmisión de este partido. Estrella Damm, la estrella de las Olimpiadas. Algunos conseguirán el oro, otros la plata o el bronce, pero todos disfrutarán de una gran marca. Estrella Damm, la estrella de las Olimpiadas. El resumen del fútbol. Vaya partido que nos ha ofrecido la selección olímpica española. Primero, que se adelanten los contrarios para crear incertidumbres y dudas. Y después, hay que empatar, hay que adelantarse, hay que sufrir el empate y hay que marcar cuando quieren los entrenadores que se marque el gol del triunfo. Cuando apenas queda tiempo para que el equipo contrario saque de centro. Una victoria inolvidable. 3-2, resultado final, oro. Mucho oro para el fútbol español. En este plató empieza a relucir el oro y pronto sabrán por qué. Hace como 2 horas les decíamos que este iba a ser un programa de muchos quilates. Lo primero que vamos a hacer es buscar ahora los rasgos más relevantes en cuanto a marcas de lo que ha sucedido en el estadio. Hoy, según Carl Luis, se ha visto el relevo más técnicamente perfecto de la historia. Récord del mundo en 4x100 para Estados Unidos, también en el 4x400, son las marcas del día. Hasta aquí ha llegado el hombre. Campofrío le presenta día a día hasta dónde puede llegar el trabajo bien hecho. Campofrío, las marcas del día. Este ha sido el resultado de muchos años de esfuerzo. Campofrío se lo ofrece cada día como homenaje al espíritu de superación. Campofrío, mejor día a día. Este es un año olímpico, un año de grandes marcas, como Campofrío, que ha sido elegido proveedor oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona por la calidad, sabor y valores nutricionales de sus productos. Hoy más que nunca muchos confían en Campofrío para su Olimpiada diaria. Día a día, Campofrío, productos olímpicos. Hoy nos espera una larga y fructífera noche con baño especialmente de oro. Y el primero que recibimos en nuestra redacción, aquí en nuestro estudio, es a don Fermín Cacho, y hay que llamarle el don a partir de este momento, porque claro, la carrera que ha hecho usted difícilmente va a poderse olvidar durante mucho tiempo. Bueno, la verdad es que para mí se va a olvidar, tardará en olvidarse, ¿no? La verdad es que es una carrera un poco extraña. Nosotros nos hemos equivocado también, tanto mi entrenador como yo. Creímos que iba a ser mucho más rápida y al final ha sido muy lenta. Yo en todos los tiempos que aconsejaban más o menos la carrera para que Fermín Cacho fuera bien, el que más desaconsejaban y el peor ha sido el que ha hecho Fermín Cacho hoy. Bueno, eso sobre el papel al principio, ¿no? Pero yo sabía que estaba preparado tanto si fuese una carrera rápida como si fuese una carrera lenta. Llevo todo el año prácticamente preparando la Olimpiada, he renunciado a grandes campeonatos, o sea, pista cubierta y grandes mítines, y solamente centrarme en la Olimpiada. Y sabía que, bueno, que tenía mi oportunidad, que no iba a intentar no dejarla pasar. Eso es lo que he hecho, hacer lo mejor posible. Hace solo un año, recuerdo, Fermín, que tú decías que Morcelli era invencible. Sí, sí. Hoy ni le has visto. No, hoy no. La verdad es que el año pasado Morcelli estaba intratable, ¿no? Era el hombre que ganaba todo, ganaba si iba rápido, si fuese lento. Este año, pues, no sé por qué, ha tenido un pequeño bajón. No ha rendido como rindió el año pasado al 100%. Y hoy la verdad es que no lo he visto. Me parece que ha corrido un poquito detrás de mí y nada más. ¿Y entonces quién te inquietaba más? ¿Hans-Peter Herold, por su final? No, la verdad es que me importaban todos, ¿no? Los 11 que estaban alrededor mío, cada uno pensaba totalmente diferente a lo que podía pensar yo en esos momentos. Entonces tenía que estar controlando en todo momento a todos. Pero Cesire ha pasado por el 1000, que ha sido cuando ha cambiado muy fuerte, ha sido progresivo. He dicho, bueno, hombre peligroso puede ser Cesire. Y me he ido detrás de él, y cuando he visto la oportunidad de atacar, le he atacado y para irme solo. ¿Le importa que hagamos un alto en los 1500? Que nos vamos a ir en busca de los americanos que van a recoger la medalla de oro. Es que hay hombres que van a recoger su medalla de oro por segunda vez, entre ellos Michael Jordan. Enseguida volvemos. Olímpico Internacional.